Buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa emplumado. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, en que me iré, y los invito a disfrutar de una visita guiada en este museo viviente, donde antiguas deidades y monstruos del inframundo bailarán al son del guapango y del jazz. Y es que hoy nos acompaña el profesor, investigador, antropólogo y director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Y en la música tendremos a un grupo que explora las posibilidades electroacústicas de la música tradicional. ¡Trompo Trío! Y bueno, también quiero saludar al único trío... ¡Guau, Fer! ¿Diego Prieto? ¿Sí? ¿Te imaginas qué dirán los futuros antropólogos de nosotros? Hola, Xavi. Pues mira, supongo que de mí dirán que ya era una ruina desde esta época. Bueno, no te voy a desmentir. Oye. ¿Tú crees que del gansito podrían decir que era una especie de plumero con uso ritual? Podrían, yo creo, decir eso, o a lo mejor que era pariente del oso de Sandra Cuevas. Esperemos que no sea así. Ay, no le digas así, Fer. Ay, bueno, bueno. En fin, me da gusto saludarlos, amigos. Y ahora también saludo al único trío que ameniza bodas y naufragios, que básicamente es lo mismo. Ellos son los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Pues Baldo y yo bien, mi querido Fer. Pero este individuo que está aquí no tanto. ¿Y eso por qué? Pues aparte de desvelado, creo que está medio desvielado también. Caray, ¿eso por qué? ¿Qué pasó, Javiolín? Estoy haciendo una investigación antropológica, Fer. Ah, bueno, me imagino que entonces te desvelaste pues estudiando los libros del maestro López Austin y todos ellos, ¿no? No, hombre, para nada. Javiolín tiene otro concepto de la antropología. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, los antros, Fer. Ayer me peiné la Sonaja, un poquito de la Roma Norte y un cachito de la... Condechi. No me digas. ¿Eh? No, pues invita a tus investigaciones de campo, mano. Bueno. Te vas, come solo, díscolo. Gracias, amigos, me da gusto saludarlos. Y bueno, ahora sí es momento de presentarles a un grupo que es como un árbol de la vida sonoro con raíces tradicionales y ramas electroacústicas. Con ustedes, ¡Trompo Trío! Thank you.
el Tronco Trío. Fernando, todo lo que da, bienvenidos, amigos. Gracias, gracias, mi querido gracias. Maestro Leo Zocchi, gracias por estar aquí en Me Canso Ganso con tu música. Ulises, gracias, Jorge, gracias, gracias por estar acá. Cuéntenos un poquito cómo surge esta alineación maravillosa, este sonido increíble que mezcla pues, sonidos muy tradicionales con jazz, cosas medio electrónicas. Cuéntanos un poquito, Leo. Bueno, pues nosotros teníamos muchas ganas de hacer esto desde hace muchos años porque hemos tocado juntos mucho, pero en otros proyectos, ¿no? Acompañando a algunas cantantes o con el Chejere, con diferentes proyectos. Y siempre, pues, esos pequeños palomazos de los ensayos y que te dejan como ganas de hacer cosas, pues así nos tuvieron hasta que yo creo que pasaron más de 10 años, 15 tal vez. Ahí en la pandemia fue la y llegó la pandemia y nos dio la oportunidad, como tantas cosas buenas que dejó. Pues sí, en medio de la tragedia también sucedieron cosas. Bueno, seguimos aquí. Aquí seguimos, sí. Y una de las cosas bonitas que nos trajo a nosotros fue pues, tocar juntos, darnos el tiempo, la chance de imaginarnos un repertorio. De imaginarnos... ¿Cómo lo hicieron para perderse el miedo a contagiarse? Pues, eso ya llevamos años. Ya se perdieron de la exacto. Sí, años pues, de práctica. Nos fuimos allá a casa de Ulises en la montaña y apelamos a la pureza del aire del Xitle. ¡Qué maravilla! Y entonces, pues ahí nos pusimos a tocar primero como para curarnos un poquito la soledad y el encierro y así. Y fue saliendo esta música. La consigna era llevar y conectar nuestros juguetes, esos efectitos que a veces no se puede y no cabe. Total que fue jugar y jugar y jugar. Y de ahí el nombre, de el buscar trompo. El nombre de un juguete, ¿no? Increíble, pues así suena, como algo que está girando y que te hace girar y que da vueltas y que regresa al lugar de donde partió, pero en el camino, quién sabe a dónde se fueron. Entonces, eso está increíble. Pues sí, la pandemia fue en ese sentido importante para muchos artistas. También, mi querido Leo, tú y yo hicimos un reggaetón con Amandititita, quien le mandaba saludos. Sí. Después del fin del mundo. ¿Qué vas a hacer después del fin del mundo? Y mira nomás lo que estamos haciendo. Eso, esto mismo. Me da mucho gusto. Oye, y tienen una presentación próxima, ¿no? Para poderlos escuchar así sabroso, sí. En vivo. Vamos a estar en el CNA, en la Plaza de las Artes, el día 17 de junio. Allá, 17 de junio, no se lo pierdan. Vamos a tener invitados, va a ser el trompo y algunas sorpresitas que les estamos preparando. Todo nuestro repertorio, ahora sí, todos los carritos, juguetitos, eso. Efectos y todo lo que podamos llevar para darle un agasajo allá a la gente. Y yo les sugiero a quienes vayan que se lleven una grabadora, porque los señores todavía no han grabado un disco. Entonces graben las rolas y ya para que se vayan animando ya. Si no, hacemos un teletón para sí, que ¿no? ya salga... El trompotón. El trompotón, ya saben, aceptamos sus donativos para exacto. grabar un gran disco. Y bueno, y que además ustedes sigan haciendo ese trabajo como músicos en todos los flancos. Leo, tú llevas muchos años también trabajando con la querida Lila Downs. Así es. Y bueno, pues ahora sí que han rolado por todos los géneros musicales y siempre es increíble escucharlos acá. Y bueno, sí tienen planeado grabar pronto, ¿no? Sí, o sea, sí, quiero sí, pensar. Sí, sí, sí. Sí, ya tenemos así apalabrado estudio, ya sabemos quién nos va a mezclar por ahí, estamos ya terminando de definir el repertorio y vámonos para darles una sorpresa, yo creo, a mediados de este año, a más tardar, ¿no? Pues nos dará muchísimo gusto escuchar ese material, pero siempre escucharlos en vivo, pues es una delicia, la verdad, Ulises, ese violín que alcanza las alturas y que, pues yo espero que la música, pues por lo menos ayude a calmar al Popocatépetl y al monstruo del inframundo que ya ves que acaba de llegar y sí, pues, hay que tratarlo así, que se aliviane, ¿no? cantarle un poco para que calme. Los ímpetus. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar más música de Trompo Trío. Esperemos verlos pronto en vivo ahí en el Centro de las Artes. Ulises, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Un placer escucharte. Jorge, muchas gracias también por estar con nosotros. Y mi querido maestro Leo Zocchi, sabes que se te quiere mucho, se te respeta mucho. Y bueno, pues el talento, ni decirlo porque se escucha, se vibra y siempre es un deleite escucharlos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, Fer. No, gracias a ustedes. Y vamos a seguir escuchando más música de Trompo Trío, pero bueno, aguante, todavía falta mucho, mucho aquí en Me Canso Ganso. Vamos a un corte y regresamos. ¿Musiquita para corte? Venga. 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 ¡Ya nos vamos, pero ahorita regresamos!
regresamos. Y si les da mucho frío, volverá aquí el trompoteo. Grandes pensamientos. ¿Qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar fácilmente entre tanta gente? Tal y como está el mundo, es un privilegio no encajar. Alejandra Pizarnik. De regreso en Me Canso Ganso, y es momento de recibir a un antropólogo, académico e investigador que trabaja para recuperar y resguardar la memoria de nuestro patrimonio cultural. Le damos la bienvenida al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Checaro. Bienvenido, Diego, por favor. Gracias, gracias por la invitación, Fernando. No, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Me Canso Ganso. Con tantos temas que platicar sobre lo que está sucediendo en el mundo de la arqueología, de la antropología mexicana, que es fascinante. Podemos comenzar con el monstruo de la tierra, con este regreso a México. De esta figura que se encontraba en Chalcatzingo y que fue sustraída hace más de medio siglo. Cuéntanos un poquito de esta belleza, Diego. Sí, mira, pues afortunadamente en estos días regresó de Estados Unidos después de estar allá por más de 60 años. Este llamado también portal del inframundo, que los arqueólogos luego le ponen números a las cosas, sí. También le llaman Monumento 9 de Chalcatzingo, number nine. El monstruo de la tierra, y yo creo que el Popo se inquietó que regresara al monstruo de la tierra, y por eso pues nos ha obsequiado estas exhalaciones y este humo abundante, pero ya está aquí. Y pues invitarte, Fernando, porque antes de que regrese a su casa, en Chalcatzingo, Morelos, va a estar varios meses, tal vez cerca de un año, en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Puedes ir, puedes admirar las pinturas de Diego Rivera que relatan la historia del territorio morelense, donde está Zapata con su corcel blanco, y hay una pintura que representa a Morelos, donde Diego Rivera puso su rostro, es decir, es un Morelos con el rostro de Diego Rivera. Y van a impresionarse de verdad con esta escultura que tiene evidentemente unas fauces que forman un vano que seguramente tenía un sentido ritual muy fuerte como elemento propiciatorio de ritos de paso. Y son unas fauces como con cuatro, pareciera una cruz. Unas fauces en cruz, efectivamente, es una figura que semeja los rasgos de un jaguar y que tiene la forma del cerro de Chalcatzingo. Es decir, tiene una serie de referencias a Chalcatzingo que hacen que claramente se está hablando de la representación de la montaña sagrada. Que además era un cerro hendido, ¿no? Son dos montañas que hacen como una especie de portal. Sí, y entonces esta, la principal, la de Chalcatzingo, está representada en la figura de esta estela, de este monolito, y pues este portal al inframundo. ¿Y esa fauce, se sabe qué significado, si era para introducir algo ahí o qué sentido tendría? Tenemos muy claro la idea de que se trata de un elemento que pretende hacer una afirmación de poder, del poder que tiene esta población, sí, este pueblo, y que probablemente tenía que ver con ritos de transición, probablemente, por ejemplo, por ahí se presentaba al difunto antes de su inhumación.
Es muy interesante esta zona de Chalcatzingo en Morelos porque pues, es un asentamiento olmeca con unos glifos o petroglifos muy interesantes relacionados con el agua, por ejemplo. Chalcatzingo es una zona muy radical porque de repente en primavera florece todo, pero tiene unas épocas de una sequía radical y parece que el agua y estos simbolismos, en algunos casos hasta eróticos, diría yo, de una relación con la tierra, con los animales, ¿no? Hay unos glifos de relaciones, pues, como sexuales entre jaguares y humanos, me platicaban. Sí, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Hay muchos relieves que hablan de apareamientos entre jaguares y seres humanos, lo que deja claro que el grupo gobernante de esta población se asume como descendiente de un linaje articulado entre jaguares y personas, seres humanos. Eso es común. Es común que muchas veces los linajes se constituyen de manera imaginaria en esta articulación de animales y personas. O sea, son apareamientos simbólicos, no se lo tomen bueno, tan pues literal. La cuatlicue pues es embarazada por un plumón de la escoba con la que estaba riendo en el Cuatepetl. Y bueno, pues de alguna manera también en el catolicismo tenemos ahí un tema de la Inmaculada Concepción. De una concepción que no deviene de una relación sexual entre seres humanos, sino una relación divina. Y aquí también hablamos de una relación divina, pero aquí la figura divina es el jaguar. Pues hay que ir primero a ver este monstruo de la tierra, este portal del inframundo ahí al museo en Cuernavaca, pero también a la zona arqueológica de Chalcatzingo, que pues es muy interesante ver ahí de cerca estos glifos. Hay una pirámide, hay pues mucha historia ahí olmeca, que además pues una cultura de la que sabemos no tanto todavía, ¿no? Sí, mira, pues hay que ir ahí en el municipio de Jantetelco, está Chalcatzingo, al oriente de Morelos. Si uno va de Huaxtepec rumbo a Puebla, pasa por ahí, incluso muy cerca de la zona arqueológica. Y vale la pena, es muy importante que recuperemos la idea de esta como primera raíz civilizatoria, primer impulso de la conformación de asentamientos milperos que conformaron los primeros pueblos sedentarios. Y el horizonte olmeca es muy, muy interesante. En realidad, originalmente se pensaba que era un área restringida al sur de Veracruz y al oriente de Tabasco. Ahora constatamos que se trata de un horizonte cultural muy amplio, seguramente multilingüe, seguramente articulador de varias formaciones étnicas y etnopolíticas, y que incluye territorios del actual estado de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, es decir, gran parte del centro sur de México. Y no hay que olvidar también visitar el increíble, bellísimo museo de Jalapa, con una muestra de la cultura olmeca fascinante, ¿no? Unas cabezas ahí. Es maravilloso, es un museo de mis favoritos de México. Sí, fíjate, el Museo de Antropología de Jalapa, o Max, porque la Jalapa allí se escribe con X, el famoso Max es pues uno de los grandes museos arqueológicos del país. Probablemente después del Museo Nacional de Antropología sea el museo arqueológico de mayor impacto y proyección. Ahí tienen una colección olmeca muy interesante, incluye una máscara que también se recuperó de Nueva York, una máscara que fue devuelta por algún coleccionista allá en Estados Unidos y que agradecimos mucho la gestión que hizo el consulado en Nueva York, y ahí incluye ahora en su colección, porque la dimos en comodato el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta máscara olmeca. Y ahí encuentra uno en el museo articulaciones muy interesantes entre lo olmeca y lo huasteco. Decirte que los TN son también mayas, y lo olmeca y las otras culturas del Golfo, que fue un área cultural con una enorme fuerza por lo que hace a su vida social, económica y cultural.
Oye, y se, el que tenía esta pieza, la número 9, la devolvió por las buenas, por la policía le tuvo que llegar. ¿Se sabe, pues, quién había sustraído esta pieza? Sabemos que salió del país porque precisamente un arqueólogo muy amigo nuestro, David Grob, que falleció la semana pasada, justo pocos días llegó, después de que había regresado la pieza, él alcanzó a saberlo y a ponerse muy contento de eso. Él la documenta hacia 1960, incluso aparece en una portada de su libro The Ancient Chacalcingo, y ahí aparece este monumento 9 de Chacalcingo, y él la detecta a partir de que el que se la... No sabemos si él mismo la sacó o él la encargó o él la compró, pero la empieza a exhibir en algunos museos, a veces los coleccionistas para, por decirlo así, limpiar o lavar la culpa, la presentan en exposiciones, y desde los años 70, 80, desde el INE estuvimos peleando por su regreso. Afortunadamente ahora encontramos toda la cobertura del gobierno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Cultura, que pues ayudaron a empujar la gestión que culmina ya con la reclamación que hace el Consulado de México en Nueva York, y la Fiscalía de Nueva York comisiona a su unidad de combate al tráfico de bienes culturales. Uh-huh. Ellos la detectan en Denver. Ya el coleccionista ya había fallecido. Uh-huh. Y gracias a su gestión logramos que se incautara y que se le entregara al gobierno de México. Pues qué maravilla que regresó ese entrañable monstruo. Pero tú ya recuperaste el penacho Moctezuma. Ya. Bueno, es el de... Es parecido. Ya ves que el otro dice que no aguanta que lo traigan para acá. Oye, Diego, te ha tocado una época, yo creo que maravillosa como director del instituto, de grandes hallazgos, entre lo que ha sucedido con las excavaciones del Tren Maya, que han aparecido un montón de cosas, hasta el Huitzonpantli de aquí del Templo Mayor, el Templo de Hecatl, el dios del viento, hasta pues todo lo que en el noreste también, asentamientos de miles de años antes de Cristo. Qué bueno. La verdad es que creo que ha sido un privilegiado en el sentido de que te ha tocado atestiguar la mujer de Amahac y este descubrimiento que tiene, creo que 3 días, otra. La segunda mujer de Amahac. Sí. ¿Cómo ves este periodo, yo diría dorado, de la arqueología mexicana? Yo creo que es un momento promisorio, por supuesto, de cambios complejos en el país y de recuperación de esta misión del INAH, de estudio, rescate, recuperación de nuestro patrimonio cultural, la reivindicación de la soberanía cultural del país, la recuperación de bienes que se encuentran ilegalmente en el exterior, todo un conjunto de acciones que afortunadamente han tenido el acompañamiento del gobierno mexicano. De un presidente López Obrador, apasionado de la historia. Exacto. Y también... Es un momento en que el INAH recupera, digamos, este origen cardenista de una institución muy comprometida con las causas populares, una institución que se compromete con la ciencia, pero también con el interés de los grupos más desfavorecidos y de una nación que reclama soberanía, especificidad, y que además ahora estamos muy determinados a reconocer la condición pluricultural del país, que somos un país que incorpora muchas identidades, muchas maneras de ser y estar en el mundo, y que nuestros pueblos indígenas representan hoy, porque son pueblos vivos y vitales, gran parte de un futuro propio, de un destino que vamos a construir con nuestra propia decisión democrática. Pues qué gusto nos da que estemos viviendo en ese momento. Y que, caray. ¿Qué pasó? Híjole. ¿Qué haces, Gansito? ¿Qué traes? ¿Por qué vienes de Indiana Jones? A ver, ¿qué traes? A ver. No manches. No, mira, anda traficando. Oye, está traficando piezas. Es Tlaloc. No manches, Ganso. No andes traficando. No hagas eso, mano. Por favor. No, sácate para allá. Sáquese. Mira. Aquí mi patrimonio no se vende. No se vende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende.
Bueno, ha funcionado esta campaña, sobre todo para sensibilizarnos a todos. ¿Y qué hacen las personas que de repente, porque durante décadas ibas a una zona arqueológica y te salía alguien y, oiga, no quiere comprar? Algunos pues eran cerámicas que hacían, pero otras sí eran piezas reales. Si alguna persona, sin ser un traficante, tiene una pieza en su casa, ¿cuál es el proceso? ¿La tiene que registrar? Lo más recomendable pues, es registrarla. Se puede acudir a cualquier centro INAH. En todos los estados hay centros INAH que constituyen espacios, digamos, en que la gente puede, por ejemplo, notificar de la posesión de estas piezas y se registran y se les quedan. Muchas veces, como la gente no le ve sentido de tener las piezas en su casa, lo que hacemos es museos comunitarios, en donde la gente se organiza para dedicar un espacio y ahí se concentran estas piezas y otras, porque también a veces en estos museos se habla de la historia del agrarismo en ese lugar, se habla de las fiestas populares, se habla de las particularidades lingüísticas o de las grandes gestas que en cada pueblo ha habido para defender sus derechos y hacer sentir presentes, reforzar esa identidad. Por ahí. Pues bueno, sigamos platicando de esto, mi querido Diego, pero vamos a un musical, un poco de música para alegrar el espíritu. Claro que sí. Y pues es tiempo de echarnos un trompo electroacústico a la uña para deleitarnos nuevamente con los sonidos tradicionales del Trompo Trío. ¡Wii! Pena que te enreda el corazón, no valdrá ni la verdad ni la razón, solamente la intuición dará un color. Ofrece la pasión, el placer que se te planta como flor. Dicen que en la piel tú tienes el poder de sanar el sentimiento y el dolor, de sacar la espina que enterró el amor, de curar la herida de no poder ser. Ruega por tu felicidad. Se apague el sol, ruega que pueda en tus brazos estar, ruega que no se apague el sol. Thank you.
para cuando ya no exista renacer y las olas de la mar no lleguen más. Un retoño ahí en tu pecho sentirás y la flama del deseo podrá crecer. Con la luz del alba pronto tú verás el amanecer de todo tu placer. Ruega que no se apague el sol, ruega que pueda en tus brazos estar, ruega que no acabe el amor. El santuario de la risa. ¿Odias tu trabajo? ¿Por qué no lo dijiste? Hay un grupo de apoyo para eso. Se llama Todo el Mundo y se ven en el bar. Drew Carey. Fondo de Poesía Económica. Aforismo 1, de Carmelo Iribarren. Vestida rosada el 1.65. Desnuda era infinita. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos conversando con el maestro Diego Prieto. Gracias por seguir con nosotros, Diego. Con gusto. Muy interesante. Estábamos hablando, bueno, pues de este momento donde hay un montón de hallazgos, algunas devoluciones muy importantes de piezas arqueológicas, pero también hemos tenido muy en mente estos últimos tiempos a nuestro volcán, al viejo Don Goyo, el Popocatépetl, que también fue un centro, una montaña sagrada, un centro ritual. Se han encontrado también ahí algunas piezas. Y pensaba que nos hablaras un poco de eso, pero también de otra cultura que tuvo que ver con un volcán, que fue la que se asentó en Cuicuilco, en la zona actual del Pedregal, y que fue, pues, que se acabó por la erupción del volcán Xitle, y que pues tenemos la pirámide de Cuicuilco, bellísima, esta pirámide circular ahí entre el Periférico y Insurgentes. Cuéntanos un poquito de estas culturas volcánicas. Sí, bueno, pues sabemos que entre los primeros asentamientos en el Valle de México está Cuicuilco, vinculada de alguna manera con Tlatilco. Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, empiezan estos poblamientos. Antes había grupos no agrícolas, grupos seminómadas en la cuenca de México, y Cuicuilco significaría el primer gran impulso, digamos, de carácter sedentario agrícola en la cuenca de México. Florece, podemos ahora observar este hermoso templo de planta circular que emerge de entre la lava volcánica, y hacia el año 100 de nuestra era, cuando hace erupción el Xitle, se cubre todo el área con la lava de los pedregales que ahora conocemos, todo lo que es Ciudad Universitaria, el Pedregal, toda esta área, y la población de Cuicuilco tiene que emigrar. Hay una hipótesis de que es precisamente esta corriente migratoria
que sale del sur de la cuenca y que emigra al norte y al norponiente es la que puede explicar la conformación de Teotihuacán. Esto resulta interesante, no está comprobado, pero es que Teotihuacán empieza a impulsarse hacia el 150 de nuestra era, 200 de nuestra era. ¿Eso ya sería el clásico? O todavía estamos, es el inicio. El clásico inicia en la cuenca de México, de acuerdo con los antropólogos del siglo pasado, hacia el 300. Uh-huh. Estaremos hablando del 300 al 900, es propiamente el clásico en el centro de México y es coincidente con la emergencia, el esplendor y después la caída, la declinación de Teotihuacán, que es el gran centro hegemónico del clásico en el altiplano mexicano. Un centro hegemónico impresionante porque llegó a Centroamérica, en Tikal. Si tienes la oportunidad de ir, ojalá vas pronto. A encontrar una construcción típicamente del centro de México, muy teotihuacana, y que le conocen ahí como la embajada teotihuacana en Tikal, lo cual habla de esta intensa relación que tuvo Teotihuacán con los pueblos, los estados del clásico maya, como Tikal o Calakmul. Fíjate que lo más que llegué ahí fue a la hermosísima Yaxchilán, esta ciudad maya que está en la ribera del Usumacinta, sí, en la frontera con Guatemala, y que no sé cómo lo veas tú, pero me parece de las zonas más hermosas que tenemos en México, aunque para muchos es de difícil acceso, pero créanme que vale mucho la pena visitarla. Es hermosísima Yaxchilán, de verdad, porque además este emplazamiento en la orilla del río Usumacinta, además con una naturaleza, sí, abundante, llena de monos aulladores, llena de zaraguatos, mono araña. O sea, de verdad es una zona que vale muchísimo la pena. Y de ahí seguirse por la ribera del Usumacinta a Bonampak, y podemos seguir. Ya de ahí a Palenque. Ahí, a Palenque. Que siempre es bellísima. Bueno, y luego Toniná, que sí, también es una joya. Toniná es esplendorosa. Y eso que solo está explorado un porcentaje pequeño de todas las zonas donde podría haber zonas arqueológicas, ¿no? ¿Qué, tienes idea de cuánto habría por explorar? Muchísimo, pues nada más en el tramo 7 del Tren Maya, que va de Chetumal a Escárcega, hemos podido registrar y recuperar información de 13,000 monumentos arqueológicos inmuebles, es decir, 13,000 elementos constructivos, pueden ser zonas residenciales, pueden ser edificios, pueden ser caminos, albarradas, plataformas, patios, y pues ahí hemos tenido que estar haciendo los ajustes necesarios para salvaguardar ese patrimonio, pero constatando que toda esta parte de la selva de Campeche y Quintana Roo llegó a haber una densidad poblacional increíble, increíble. Bueno, incluso en Palenque hay un montón de pues como pirámides o templos que están ahí todavía ocultos bajo la selva, ¿no? Bueno, muchísimo. Se alcanzan a ver. En Palenque lo que está expuesto ahora va a crecer un poco con el programa de mejora de zonas arqueológicas gracias al Tren Maya, pero no pasa del 15% del sitio lo que está expuesto a la mirada y a la visita del público. Entonces, en todas las zonas tenemos mucho que encontrar. Teotihuacán empezó a ser excavada por la arqueología moderna hacia 1880. Es cuando empiezan a haber algunas exploraciones, se intensifica después de 1890. Se abre al público hacia 1910 y todavía encontramos cosas. Se encontró este famoso túnel del inframundo que ha estado trabajando nuestro colega Sergio Gómez, y seguimos explorando. Claro. Porque nunca terminamos de recuperar estos tesoros, estos elementos, estas expresiones que emergen del subsuelo de este México profundo, que es profundo en dos sentidos. Primero, porque efectivamente tiene una serie de expresiones todavía de nuestros ancestros en el subsuelo, pero también es profundo porque habla de la enorme fuerza cultural de los pueblos indígenas de hoy. Siempre es muy importante, claro, entender que estas culturas no desaparecieron,
claro, tuvieron una circunstancia muy compleja de colapso. Y de resistencia. De convulsión y de resistencia, pero están presentes en la diversidad étnica, lingüística, cultural y regional de México. Pues qué increíble todo eso. Pensaba, hay una gran tarea para los jóvenes arqueólogos y antropólogos. Saludos a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un saludo también... muy cariñoso. Yo soy egresado de ahí. Y bueno, pues tenemos en los trabajos de salvamento y mejora de zonas arqueológicas del Tren Maya, pues más de 350 egresados de 10 escuelas diferentes de arqueología. Por supuesto la ENA, pero la veracruzana, la UADI, la campechana, la de San Luis Potosí, la de Zacatecas, la UNICACH de Chiapas. Estamos formando también a las nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos. Qué maravilla. Que puedan recuperar estos valores de la cultura ancestral, pero también de la diversidad étnica y lingüística contemporánea. Oye, y finalmente yo quería que nos contaras tantito del güey Zompantli de ahí de la calle de Guatemala, que nada más lo habíamos visto pues en dibujos y en gráficas y que sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos dónde y apareció. Sí, fíjate que la ventaja es que cuando se hacen obras privadas o públicas en el centro histórico, podemos tener de las crónicas del siglo XVI, idea de lo que se pueda encontrar, pero nada sustituye a la excavación directa de los bienes y de los elementos que podemos ir descubriendo. Se iba a hacer en este edificio, Guatemala 24, se va a hacer un museo del chocolate, se estaba recimentando el inmueble histórico y aparece claramente el testimonio de lo que fue el güey Zompantli, el gran, digamos... Muro de muro cráneos. De cráneos, más que muro, entramado de cráneos que se atravesaban con varas para presentarlo a Huitzilopochtli, pero una vez que estos cráneos quedaban descarnados, se iban conformando en una gran torre de cráneos, unidos entre sí por argamasa de cal arena. Entonces esta torre, ¿no?, esta suerte de dona constituida por cráneos unidos por estuco, por argamasa de cal y arena, pues es la que encontramos. Hemos podido sacar información de más de 1,000 cráneos y estamos ahora trabajando, por un lado, toda la continuidad del proceso de investigación, pero también la estrategia de conservación para ver hasta dónde podemos exhibir al público algo claro que le permita apreciar este hallazgo, pero también asegurarnos de que estos materiales se conserven para la posteridad. Ese viene siendo otro portal al inframundo, ¿no? Totalmente. Por lo menos una asomada a ese mundo donde la muerte tenía un peso simbólico importantísimo. Sí, sí, la muerte tenía un peso porque la muerte es vida también. Y, digamos, el sacrificio ritual que representa la colocación de estas cabezas en el Zompantli, pues tiene que ver con la petición y el sacrificio que se ofrenda a Huitzilopochtli para que el sol pueda seguir saliendo, es decir, para que la vida se sustente. ¡Ah, caray! Híjole, hablaste del sacrificio, no ya sé qué pasó. ¿Sabi, qué estás haciendo? ¡Gansito Jones! Ahora conocerás el castigo por robar las piezas sagradas. ¡Te sacrificaré al dios Tlaloc! ¡No, no sacrifiques al ganso! ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no te lo eches! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Pásame el puñal de obsidiana! ¡Ganso, no! ¡No, no! ¡Oye, no delante del maestro Diego Prieto, por favor! Ya no hay sacrificio, así. Un elotazo sí te lo concedemos, pero no, ya. En todo caso, si vamos a hacer sacrificios, yo propondría... Bueno, no, estamos en veda electoral. Mejor no propongo nada. Vente, Diego. Gracias, amigo. El único. Podemos calmar a don Goyo de... Podemos prescindir de los panecitos de chocolate. Exacto. Y ese es el sacrificio mayor. Así es. Bueno, ya no sacrifiques a ese ganso, por favor. Y nosotros vamos a irnos aligerando el espíritu con otro musical, con tres artistas que llevan pues más de 15 años tocando juntos en distintos proyectos. Puro máster de la música. Un aplauso para el Trompo Trío. ¡Bravo! ¡Sí!
Pero llegará apenas cantando el gallo. En sus rezos él traerá las flores del mes de mayo para venirle a cantar Don Goyo, el Señor. Y copar del cielo una rogación.
Muchísimas gracias al Trompo Trío por su música increíble que nos hace volar y que seguramente apacigua a Don Goyo para que le baje tantito, ¿no? Claro, sí. Buenísima música, ¿eh? De verdad. Increíble. Y muchísimas gracias, Diego Prieto, por tu labor, por venirnos a platicar un poco de estos hallazgos increíbles que hay en términos arqueológicos, por toda la labor que se hace en la antropología. Y vaya que nos faltaron temas, la arqueología subacuática en los cenotes, en el Nevado de Toluca, pues todo lo de Amahac, lo que está, los hallazgos en el noreste, en el norte de México, que también son fascinantes. ¿Te podemos invitar de nuevo? Por supuesto, me encantará que sigamos platicando. Me gustó mucho que nos pudieras invitar ahora para platicar de estas cosas apasionantes, pero hay mucho todavía que tenemos que seguir comentando, que tiene que ver también con la vitalidad de los pueblos que constituyen la diversidad de este país, con la belleza y la fuerza cultural de este país, Inxóchil, Incuicatl, flor y canto. Flor y canto. Ahora tuvimos cantos hermosísimos. Que así sea. Que adornaron el programa. Que así sea, mi querido Diego. Muchísimas gracias por estar aquí en Me Canso Ganso. Gracias, Fernando. Gracias a Trompo Trío. Gracias a Sabi Gancito, Indiana Jones. Gracias. ¿Qué pasó, Gancito? Sí, porque ya va a empezar a llover. Sí funcionó el sacrificio. No me digas. Vámonos. Bueno, bueno. Agarra la lluvia. Yo también tengo un ritual para que llueva. Lavo mi coche. Sí. Por eso casi nunca lo hago. No se preocupen. Gracias a los músicos del Titanic y a ustedes por mirarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós, amigos! ¿Alguien tiene un paraguas? Oye. Es que sería otra Thank you.